Se ve bien, sí, hay bastante luz, perfecto. Pues tenemos al gato que también diga que tiene ganas, pero está sentado en la silla ahí, el señor está sentado ahí. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Pues voy a haber juntado la camiseta con la telilla, vamos de verde. Y sin pensar, ¿eh? Bueno, venga, empezamos. Pasamos el peso del cuerpo, de una pierna, ¿vale? Vamos a ir balanceando, ¿vale? Sin levantar los pies, vamos a llevar el peso, todo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y ahora lo pasamos todo lo que podemos y nos inclinamos todo lo que podemos hacia el lado derecho. Vamos cambiando hacia el lado izquierdo. Vamos a ir poco a poco activando las piernas, vamos a activar las pantorrillas, vamos a activar los muslos, vamos a subir, activar las rótulas y vamos a ir pasando el peso de un lado hacia el otro. Poco a poco iremos compensando. Está cariñoso, tiene ganas de mimos de hoy. Vale, vamos pasando de un lado al otro. De un lado al otro, poco a poco, y nos pasamos el peso, vamos a pasar el peso sobre la pierna izquierda, vale, parece que vale. Me estás viendo, ¿verdad? Vale. Peso sobre la pierna izquierda y empezamos con la rodilla derecha a ir haciendo giros. ¿Vale? Vamos a cambiar el sentido del giro de la rodilla. Vamos a extender la pierna, ¿vale? Extendemos la pierna y empezamos a hacer rotación de tobillo. Cambiamos el sentido de giro. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Y cambiamos el peso, ¿vale? Vamos a cambiar el peso. En la pierna derecha y empezamos con la rodilla izquierda a hacer giros. Vamos a cambiar el sentido del giro. Extendemos la pierna y empezamos a hacer rotación de tobillo. Cambiamos el sentido de giro. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Muy bien. Vamos a colocar el pie izquierdo delante, la pierna derecha detrás. Vamos a colocar las manos en la cadera y vamos a ir progresivamente. Al inspirar, vamos a bajar. Al exhalar, extendemos. Inspiro. Exhalo. Vamos inspirando, vamos bajando, vamos subiendo. Bajo. Subo. Bajamos. Subo, bajo, subo. Vamos a ir flexionando un poquito más la rodilla para ir bajando más. ¿Vale?
Muy bien. Extendemos la pierna izquierda, llevamos la pierna derecha, paralela a la pierna izquierda. Llevamos la pierna izquierda hacia atrás, giramos la cadera, colocamos las manos en la cadera y vamos a hacer lo mismo. Flexiono. Flexiono. Al inspirar, bajamos. 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 Vamos a intentar bajar un poquito más. Muy bien. Recuperamos, colocamos los pies en la anchura de caderas y muy suavemente vamos a empezar a hacer círculos. Vamos movilizando la cadera. Vamos a ir haciendo esos círculos cada vez más intensos, más grandes. Vamos a cambiar el sentido de giro. Hoy tenemos toda la familia Gatuna por aquí. Y vamos a empezando haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vamos a intentar solo movilizar la cadera. Vamos a cambiar el sentido del giro. Venga, vamos a movilizar lateralmente, ¿vale? Y ahora me voy a detener, vamos a hacer el movimiento de bascular hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y para terminar, llevamos la cadera hacia atrás y vamos a empezar haciendo círculos bien grandes. Vamos a cambiar el sentido de giro. Vamos a hacer los círculos cada vez más pequeños. Basculamos lateralmente. Y ahora hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Hacemos rotación de hombros. Vamos haciendo esa rotación que nos va a permitir descargar la tensión que se genera en los hombros y en la parte alta de la espalda. Vamos a movilizar solo un hombro, el que quieras. Ahora movilizamos el otro.
Y ahora lo que vamos a hacer es intercalar. Hago un hombro, hago el otro. 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 Los dos a la vez. ¿Vale? Vamos movilizando. Nos detenemos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Cambiamos. Intercalo. Arriba, abajo, los dos. Ahora subimos los hombros, inspirando. Y al exhalar vamos a dejar caer de golpe los dos hombros y los brazos. Retenemos, suelta. Inspiro. Suelta. Inspiro. Suelta. Inspiro. Suelta. Vamos con la cabeza de un lado hacia el otro, respirando, exhalando, inspiro, exhalo. Las cervicales siempre hay que ir con, aunque seamos personas que tengamos una edad, a ver, seamos jóvenes, y que no tengamos ninguna molestia aparente en las cervicales, el trabajo que estamos realizando ahora es un trabajo delicado, que puede permitir dar a conocer si hay algún tipo de molestia. Por lo tanto, siempre hay que ir, aunque estemos en perfecta salud, siempre hay que ir despacio, ¿vale? Llegamos a la cabeza al centro, giro hacia un lado, giro hacia el otro, giro hacia un lado, giro hacia el otro. Giro hacia un lado, giro hacia el otro, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Cabeza en el centro, oreja izquierda al hombro izquierdo, a la derecha, suavecito, sintiendo cómo, ¿vale? Llevo la cabeza en centro, bajamos la barbilla hacia el esternón, la subo hacia el techo, bajo la barbilla hacia el esternón, subo hacia el techo, bajo, subo, bajo, subo, bajamos, subimos. Me detengo sobre el pecho, suavemente hago las rotaciones, subo por el otro lado, bajo, subo, bajo. Subimos la cabeza en su posición normal, retenemos el aire y al exhalar relajamos completamente. Nos vamos a colocar en el extremo de la esterilla. Vamos a empujar con las piernas hacia el suelo. En la posición en que estamos, empujamos con las piernas hacia el suelo y de la corona empujamos hacia el techo, estirando la columna, estirando las cervicales.
Los brazos los vamos a llevar hacia el suelo, estirando de los brazos para que lleguen lo máximo posible hacia el suelo. Estirando, estirando. Mantenemos. Mantenemos la postura de la montaña, una postura que da energía a todo tu cuerpo, porque tus piernas están empujando hacia el suelo, los brazos también están empujando hacia el suelo. La corona también está empujando hacia el techo. Y vamos respirando. Inspiramos. Y al exhalar, vamos a relajar completamente el cuerpo. Muy bien. Seguimos con los pies en anchura de caderas. Vamos a flexionar un poquito las rodillas y vamos a hacer una rotación, vamos a bascular, a hacer una anteversión de cadera. Vamos a subir las manos con suavidad, con un gran círculo, y las vamos a unir sobre la cabeza. Vamos a flexionar los codos, vamos a entrelazar todos los dedos, vamos a dejar los dedos índices. Estamos con los codos flexionados, los codos los vamos a llevar hacia atrás. Vamos a intentar, ¿vale? Me pongo de frente para que veas, ¿vale? Vamos a llevar los codos hacia atrás. Lo normal es que tengamos la tendencia de tenerlos hacia adelante y al menos los tenemos que alinear codos con los hombros, ¿de acuerdo? Y en la posición en que estamos, vamos a respirar 7 veces aquí. Vamos a hacer el estiramiento de la postura, de la variación de los de trabajar. Vamos a hacer variaciones de las posturas del arco, ¿de acuerdo? Estamos con los codos flexionados, llevamos 2, llevamos 3, llevamos 4, llevamos 5, 6. Ahora, al inspirar empujamos con las piernas firmemente hacia el suelo. Al exhalar activamos las rótulas. Al inspirar, elevo mis brazos hacia el techo, estirándome. Y cuando llego a mi punto máximo, me quedo aquí. Inspiro 1, inspiro 2, inspiro 3, inspiro 4, inspiro 5, inspiro 6. Inspiro la que hace 7 y al exhalar vamos a flexionar las rodillas, vamos a bajar de cadera, ¿vale? Para hacer una variación de la postura de la silla. Empezamos con 7 aquí, inspiras 1, inspiras 2, inspiro 3, inspiro 4, 5, 6. Inspiro, la que hace 7. Fíjate lo que hago. Inclino el cuerpo hacia adelante y llevo el sacro hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, inspiro. Hacia el cielo, hacia el techo, estirándome. Separo las manos y al exhalar presionando rodillas, bajo las manos hacia el suelo. Con las rodillas presionadas, tal como estoy, elevo la cabeza, miro hacia el frente o a la entreceja. Y al exhalar, regreso hacia las rodillas. Inspiro 1. Inspiro 2. Inspiro 3, 4, 5, 6. Al inspirar la que hace 7, me incorporo, me voy elevando, 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 inspirando. Y al exhalar hago una rotación de hombros hacia atrás y recupero mi verticalidad. Muy bien. Vamos a pasar, me voy a poner de espaldas, ¿vale? Aunque estemos, permanecemos alineados en la esterilla, pero me pongo de espaldas para que puedas ver bien lo que vamos a hacer.
Vamos a llevar el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y vamos a colocar el pie derecho en el interior de la pierna izquierda. Vamos a entrelazar todos los dedos menos los dedos índices y el pulgar derecho va a estar sobre el pulgar izquierdo, ¿de acuerdo? Bien. En la posición en que estoy, coloco los brazos, coloco las manos en esta posición, a la altura del chakra del corazón, pero sin llegar a tocar el esternón. En la posición en que estoy, ¿vale? Vamos a inspirar, tocamos con los codos hacia atrás la corona y al exhalar me quedo con los codos flexionados. Vamos a inspirar 7 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro en la que hace 7 y al exhalar me estiro completamente hacia el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro la que hace 7, separando las manos. Al exhalar, bajamos los brazos. Elevo mi pierna derecha y coloco el pie en la cara interna de mi pierna izquierda. Y vamos a colocar los brazos en diagonal, bien estirados, apuntando hacia el suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro la que hace 7. Elevo mis manos. Las bajo. Y al exhalar, bajamos el pie derecho. Paso el peso un poquito a la pierna derecha y aliviamos a la pierna izquierda. Regreso sobre mi pierna izquierda. Ahora elevamos todo lo que podemos el pie derecho lo más cerca posible de la ingle. Y volvemos a colocar los brazos en diagonal hacia el suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro. Y al exhalar perdemos el equilibrio. Y bajamos. Equilibramos el peso. Eso me pasa por tener la mente pensando en la siguiente asana. Pasamos el peso del cuerpo sobre la pierna derecha y colocamos el pie izquierdo en la cara interna de la pierna derecha. Ahora es el pulgar izquierdo que está sobre el pulgar derecho. Colocamos los brazos, inspiramos, subo y me quedo con los codos flexionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspiro y al exhalar me estiro completamente. 1, 2, 3, 4, 5. 6, inspiro la que hace 7, separo las manos, al exhalar bajamos los brazos, subo el pie izquierdo en la cara interna de la rodilla derecha, coloco los brazos en diagonal hacia el suelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro
Al exhalar, bajamos pierna izquierda. Cambiamos el peso para aliviar un poquito la pierna derecha. Podemos hacerle círculos a la pierna derecha. Y me vuelvo a colocar. Peso sobre la pierna derecha. Y coloco el pie izquierdo lo más arriba posible. Lo que me permitan los pantalones y no resbale el pie. Brazos en diagonal. Una. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, inspiro, al exhalar bajamos brazos, bajamos pie, seguimos en el extremo, ¿vale? Aunque estamos de espaldas, estamos en el extremo, ¿de acuerdo? Flexionamos rodillas. Inspiro elevando mis brazos hacia el techo. Con las rodillas flexionadas al exhalar y desde cintura, vamos a bajar las manos al suelo. Elevamos de nuevo la cabeza y al exhalar llevamos la cabeza hacia las rodillas. Nos vamos a sujetar de los codos por la parte externa. Vamos a inspirar y al exhalar vamos a estirar un poquito las piernas. Vamos a inspirar y al exhalar un poquito más. Inspiro y al exhalar un poquito más. Inspiro y estiro completamente las piernas. Están completamente estiradas. Una. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, inspiro, suelto las manos, las coloco a los lados de los pies, elevo pierna derecha, doy una gran zancada hacia atrás, ¿de acuerdo? Y coloco la pierna, la rodilla derecha en el suelo y en el peine. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, deditos al inspirar la que hace siete del pie en el suelo, extiendo pierna. Llevo la pierna derecha al lado de la pierna izquierda. Elevo pierna izquierda, inspirando. Gran zancada hacia atrás. Rodilla, empeine. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro desde el pie, extiendo pierna, apoyo las manos en el suelo, llevo el pie izquierdo, la pierna derecha hacia atrás en la postura de la tabla. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora vamos a hacer el perro boca arriba. Vamos a bajar la cadera hasta que el pubis toca en la esterilla. Fíjate que los pies los tengo apoyados, los dedos, como antes. Y elevo la barbilla hacia el techo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nos preparamos para el perro boca abajo. Inspiro, elevo la cadera, flexiono las rodillas, doy un pequeño paso con los pies. Con las rodillas flexionadas, empiezo a ir acercando un pie, el otro, el otro, el otro.
me quedo con las rodillas flexionadas. Vamos a intentar acercar la cabeza hacia el suelo, hacia la esterilla. Vamos a inspirar y al exhalar vamos a intentar acercar los pies al suelo con las piernas estiradas. Llevamos una. Llevamos dos. Llevamos tres. Cuatro. Cinco. Seis. Elevo los talones. ¿Vale? Y llevo mi pie derecho en medio de las manos. Pie izquierdo en medio de las manos. Elevo la cabeza con las piernas estiradas. Al exhalar, cabeza hacia rodillas. Una, las piernas lo más estiradas posibles. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a flexionar un poquito las rodillas y al inspirar me voy a ir incorporando, subiendo, 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 subiendo. Rotación de hombros hacia atrás. Y me incorporo. Voy a colocar los pies al doble de ancho, más del doble de ancho de cadera. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos en esta posición. Vamos a girar el pie izquierdo hacia la izquierda. Colocamos los brazos en cruz. ¿De acuerdo? Y llevo mi cuerpo. Fíjate lo que hago, que es llevar mi cuerpo hacia adelante, hacia el lado izquierdo. Bajo mi mano y la coloco por encima de la rodilla. Y mi mano derecha la coloco vertical. Vamos a hacer progresivamente la postura del triángulo. Vamos respirando. Y en tu próxima exhalación vamos a bajar las manos hasta el tobillo. Seguimos permaneciendo con el brazo bien vertical, el derecho. Y en tu próxima exhalación vamos a colocar la mano izquierda debajo de tu hombro izquierdo. La vamos a tener en forma de copa, aunque el gato no lo deja ver. Mi mano izquierda está en copa. Y miramos la mano derecha. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro la que hace siete. Y al exhalar vamos a bajar la mano derecha. Vamos a girar el pie izquierdo hacia el centro. Y vamos a colocar las dos manos debajo de los hombros. Vamos a colocar las palmas de las manos en el suelo. Vamos a estirar la corona de las cervicales. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Inspiro y al exhalar flexiono los codos y dejamos caer el tronco en la cabeza hacia el suelo. Si es muy intenso el trabajo para las piernas, para la parte posterior de las piernas, vamos a flexionar un poquito las rodillas, ¿de acuerdo? Con las rodillas flexionadas vamos a seguir y vamos a permitir bajar más la cabeza. Una. Dos. Estiramos un poquito las piernas. Tres. Cuatro. Cinco. Estira un poquito más las piernas. Seis. Inspiro la que hace siete. Y al exhalar, suavemente me voy a ir incorporando. Bien,
Tiramos pie derecho hacia la derecha. ¿Vale? Brazos en cruz. Inclino el cuerpo hacia la derecha. Llevo mi mano derecha a la parte de arriba de la rodilla. Y el brazo izquierdo lo coloco vertical. Vamos respirando. Vamos a colocar la mano en la pantorrilla, en el tobillo. Y ahora colocamos la mano derecha debajo del hombro derecho en forma de copa. Tiramos mano izquierda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro la clase 7, bajamos las manos, tiramos el pie derecho hacia el centro. Volvemos a colocar las manos debajo de los hombros. Vamos a llevar la mano izquierda al tobillo izquierdo, la mano derecha sobre el empeine derecho. Vamos a ir respirando, estirando de la corona. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, inspiro la clase 7, al exhalar cabeza hacia rodilla, una, rodilla izquierda, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro y al exhalar regreso hacia el centro, colocando las manos debajo de los hombros, flexionamos los codos y nos dejamos caer hacia el suelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Empujamos las manos. Colocamos mano derecha en tobillo derecho, mano izquierda sobre el empeine. Estiramos corona. Estiramos cervicales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiramos y al exhalar cabeza hacia rodilla derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, inspiro la que hace siete, regreso hacia el centro, coloco las manos en forma de copa debajo de los hombros y voy haciendo pequeños movimientos con los pies hasta quedarme con los pies en 45 grados, flexionar las rodillas y bajar a cuclillas. Mira, flexionar las rodillas, bajar a cuclillas, me ha salido un pareado aquí. Muy bien. Permanecemos con las en cuclillas. Si no podemos tener la planta de los pies completamente en el suelo, estamos con los tobillos levantados. Permanecemos con los tobillos levantados, colocamos las manos en el interior de las rodillas, de las piernas. Y con los codos, llevamos las rodillas hacia el exterior, abriendo cadera. Vamos respirando.
dos, tres, cuatro, cinco, seis. Al exhalar, retiramos las manos del interior y los brazos del interior de las rodillas. Nos vamos a colocar en cuatro puntos de apoyo. Colocando las manos debajo de debajo de hombros, rodillas, debajo de caderas. Alineamos en paralelo la columna. Y empezamos con vaca. Elevando la cabeza y el saco. Al exhalar, redondeo la espalda. Inspiro, elevo la cabeza, elevo el sacro. Exhalo. Vamos haciendo el movimiento. Aquí no vamos a contar ni las veces, sino lo que me interesa es que le demos la movilidad y la flexibilidad a la columna, a las cervicales y a la cadera. ¿De acuerdo? Nos vamos a detener con la columna completamente paralela en el suelo y nos vamos a incorporar sobre las rodillas. Tenemos las rodillas alineadas con cadera. Vamos a girar el tronco. Giramos el tronco hacia la derecha y vamos a llevar la mano derecha y la vamos a dejar que descanse encima del tobillo. Con esta torsión de columna que tengo hecho hacia la derecha, elevo mi brazo izquierdo hacia el techo. Miramos la mano derecha, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro, regresando al centro. Giramos el tronco hacia la izquierda. Colocamos la mano izquierda en el tobillo de izquierdo. Y elevo mi brazo derecho hacia el techo. Una. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Recupero inspirando la verticalidad y bajamos. Vamos a colocar las manos en los riñones. Vamos a llevar los codos hacia atrás. Vamos a inspirar y con la ayuda de las manos vamos a llevar la cadera hacia adelante y elevamos la barbilla hacia el techo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspiro, recuperando mi verticalidad y al exhalar nos vamos a sentar para acostarnos.
Casi que no se me va a ver con tanto verde, la esterilla verde y la camiseta verde. Voy a estar aquí de camuflaje. ¿Vale? Muy bien. Tal como estamos, acercamos las rodillas, acercamos los pies y vamos a dejar caer cada rodilla hacia el lado correspondiente y la planta de los pies. Tocamos. Vamos a colocar los brazos en 45 grados. Puedes elegir si prefieres tener los dorsos de las manos en el suelo o las palmas de las manos en el suelo. Cierras los ojos. Vamos a extender una pierna. Extendemos la otra. Dejamos caer hacia cada lado un pie. Y con las rodillas un poquito flexionadas, vamos a entrar en la relajación. Permanece con los ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Y voy a leerte, hoy voy a leerte un pasaje del manual del Guerrero de la Luz. Y el manual del Guerrero de la Luz dice: el Guerrero de la Luz se comporta como una criatura. Las personas se escandalizan. Se han olvidado de que una criatura necesita divertirse, jugar, ser un poco irreverente, hacer preguntas inconvenientes e inmaduras, decir tonterías en las que ni siquiera ella misma cree. Y preguntan horrorizadas, ¿es eso el camino espiritual? Él no tiene madurez. El guerrero se enorgullece del comentario y mantiene su contacto con Dios a través de su inocencia y alegría, sin perder de vista su misión. Vas a seguir respirando. Vas a seguir permitiendo que tu cuerpo vaya memorizando, vaya integrando todo el trabajo que hemos estado realizando hoy. Vamos a salir ya de la relajación. No me gusta hacerlas largas. Me gusta hacerlo tiempo justo de que tu cuerpo memorice sin entrar en esos estados de somnolencia. Prefiero que termines con un grado de consciencia elevado
y que cuando vuelvas a ver esta práctica, sea por la mañana, sea por la tarde o sea por la noche, que tengas la suficiente claridad mental, suficiente conciencia para poder o bien continuar tu día, o bien o continuarte tarde, o bien encauzar tu descanso. Así que vas a ir empezando poco a poco a ir moviendo. Para incorporarte, vas a hacer un cuarto de croqueta hacia un lado y con la ayuda de tus brazos te vas a sentar. Pero eso cuando creas que es el momento. Te sientas, te ubicas de nuevo en el lugar donde estás y con una maravillosa y preciosa sonrisa te incorporas. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima clase de yoga. ¡Hasta luego!